Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de cómo eliminar filas en blancos en Excel. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a cómohacer.com. Puede ser que hayas creado una base de datos, o en este caso una tabla con contenido, o en sí hayas descargado esa tabla de contenido. Y en esto, cuando vas a pasarla a Excel o ya la hayas pasado, ves que tienes algunas filas en blancos, pero quisieras saber cómo se pueden eliminar para que así tu documento quede más organizado y con mejor visualización. En este caso vamos a enseñarte cómo puedes hacer esto, ya que en sí eliminar una fila o en sí una columna es algo muy sencillo y que así tu documento o en sí tu tabla de contenido en Excel puedas verse de la mejor manera posible. Por eso quédate con nosotros. Entonces, una vez acá en la computadora, queremos saber cómo podemos eliminar filas en blanco en Excel, ¿ok? Y para esto vamos a enseñarte cómo puedes hacerlo. Lo primero, vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Excel. Una vez acá, vamos a seleccionar acá. Vamos a poner 1, acá 2, acá 3, y acá 4, y acá 5, ¿ok? Y ahora, esto vamos a ponerlo acá de esta manera. Vamos a ponerlo acá hasta el 12. De esta manera, vamos a bajar más. Aquí. Ahora, para eliminar filas en blancos, en este caso voy a eliminar un número acá, voy a eliminar un número acá y un número acá. Tenemos filas en blanco en sí que queremos eliminar. Voy a poner acá. Esta sería 12, 8 y 5. Vamos a agregar una fila. Ok, como puedes ver, aquí agregué una fila. Ok, esto lo vamos a quitar. Vamos a agregar una fila acá. Vamos a agregar una fila acá, ok. Vamos a ponerla acá. Insertar. Listo, como puedes ver, aquí está una y aquí vamos a insertar otra. Y toda la fila. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos eliminar estas filas en blanco que tenemos acá? Primero, podemos eliminarla sencillo. Le damos, la seleccionamos, clic derecho y le damos en eliminar. Pero si queremos eliminar dos a la vez, pues seleccionamos esta fila y esta. Le damos clic derecho y eliminar y automáticamente nos elimina la fila a la misma vez. Pero ahora, ¿qué pasa si esto lo queremos hacer también con columnas? En este caso, podemos agregar una columna acá. Como puedes ver, y puedo agregar otra acá. Vamos a agregar una columna acá y una columna acá. Ahora, para eliminar una, pues solamente la selecciono y le doy en eliminar y se elimina. Pero si quiero eliminar también lo mismo, dos a la misma vez, pero en este caso que son separadas, pues las selecciono y le doy en eliminar, ¿ok? Seleccionar, eliminar y listo. Entonces, de esta manera podemos nosotros en sí eliminar filas vacías o filas en blancas en Excel. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.